Que verás, sí, enorme abrazo a todos. Sabíamos que no faltarían a esta cita. ¿Cómo les va? Hoy jugamos media liga o un poco más de la liga. ¿Qué tal todo, Jaime? Pongámonos en contexto. El toque para Luka Modric, que regresó tras sanción ante el Español. También lo hizo Casemiro, ahí en medio campo. Pone pelota pinchada por el sector derecho. Qué bien que controla allí Daniel Carvajal. A tres dedos toca para Karim. Karim, el rebate. Primera que ataja Soria. Avisa el Real Madrid. Otra genialidad de Benzema. El control dirigido en una posición bastante incómoda. Desde los 90 grados. Aquí se viene el primer córner del partido. Atento con el cabezazo allí de Maximovic. Va a buscar el primer palo. ¿Qué hace Arambarri? Centra Arambarri. Viene a punto de penal allí el cabezazo. Todo tranquilo. Era suavecito de Olivera. Ojo con el centro. El cabezazo que viene al segundo palo. De nuevo aparece la cabeza esta vez de Maximovic. En Nemanja, que quiso el primero. Cortó al córner. Y casi nos perdemos la acción. ¿Por qué? Porque este es un equipo que tiene los automatismos de reinicio tan marcados que mientras nos enseñaban la falta, ya el Getafe cobró y ejecutó. Quiere triangular con Nemanja, al centro aparece Arambarria, que gira el charrúa. Ya se viene Suárez, también está Nión. Abierto Nión, va a tirar el centro, aquí se viene el corazón del área. Primero Casemiro, le quedó de rebote a Mata, le puede pegar Mata, colocar. Courtois, tiro abajo. La mató de pecho Ferland Mendy. Luka Modric, que propone la corrida de nuevo con Mendy. Se viene el centro, Vinicius. ¡Soria! Fíjense acá. Le había robado la espalda Mendy a Nión porque Isco había caído hacia la banda. Y el callejón de nuevo lo ataca Vinicius, que llega apenas a desviar. Pero la reacción de Soria es extraordinaria. No. Es extraordinaria.
Ramos. Se viene la contra. Ahora la tiene Casemiro y abre Karim. Abre Karim por derecha. Prefirió jugar con Luca. Abierto está Vinicio. ¿Qué hace Modric? La toca para el capitán. Le pega Ramos. Entra Ramos. Pasado Isco. Soria corre. Isco la tuvo de nuevo. Se salvó el Getafe. Y me parece que Modric pudo jugar con Vinicio, pero no le tuvo confianza el balón de oro. Aquí por el cuerpo Mendy le ganó con una sapiencia tremenda a Suárez. Se viene Cucurella y la contra. A ver quién aparece por el segundo sector. Buena pelota, buen enganche. No puede pasar, era el intento allí de Olivera. Bien se repuso Ferland Mendy. Regaló para Mata. Colocar. Afuera nomás. Afuera nomás. Mata. Lo intentó el Getafe. Está para cambio. Está para cambio Mendy. Porque la juega para atrás el mal. Y después el rechace lo juega hacia el centro. Ya la controla Carvajal, que de taquito toca para Rodrigo. Qué buena transición. Aquí se vino Carvajal. Se va a venir el centro. Aparece Marco. ¿Dónde la pone Carvajal? El enganche. Penal. Penal, 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 penal. A favor del Real Madrid. Se lo inventó Carvajal y lo hizo Olivera. Fíjense lo limpio que llega Carvajal a ganar la línea de fondo. Lo claro que es el centro. Y Olivera jamás se le pasó por la cabeza que Carvajal ahí lo iba a enganchar. Y peca de ingenuo el lateral del Getafe porque se lo lleva. Aquí los últimos tres. Nunca se sabe dónde le pega el capitán. ¡Se viene Ramos! ¡Gol! ¡Gol! Lo grita el equipo de casa, lo grita el Real Madrid. Lo hizo el capitán con una frialdad absoluta. Es el 1-0. Lo sufre el Getafe. Blanco, una ventaja de 4 sobre el Barça al final. Real Madrid 1, Getafe 0.